tal? Muy buenas, bienvenido a revistadelmotor.es. Hoy no nos vamos a dar una vuelta en un coche. Hoy vamos a hacer un viaje más largo, una prueba de largo recorrido con el nuevo Hyundai i40, motor 1.7 CRDI de 141 caballos, diésel, cambio manual de 6 velocidades, y vamos a hacer un Madrid-Barcelona-Coruña-Madrid. ¿Nos acompañas, por favor? Te podemos decir que en esta primera etapa de 625 kilómetros en la que hemos invertido 5 horas y 57 minutos, el consumo ha sido exactamente de 5,5 litros a los 100. Y qué mejor que estar en la ciudad del diseño para hablar del restyling del nuevo Hyundai i40. Conozcas un poco mejor el nuevo Hyundai i40, te podemos comentar que mide 4 metros y 74 centímetros de largo, tiene un maletero de 503 litros, un peso de 1.505 kilos y en este caso estamos conduciendo la versión 1.7 CRDI de 141 caballos, diésel acabado style. Entramos en tierras gallegas, tramo final de esta segunda etapa entre Barcelona y Coruña, 1.155 kilómetros que estamos llevando a cabo con el nuevo Hyundai i40 sedán. Recuerda que aparte del sedán de esta berlina tienes un wagon que son unos 1.800 euros de sobreprecio a igualdad de motor y equipamiento. Hablando de motores, son tres los que hay disponibles en este nuevo Hyundai i40. En gasolina tenemos un motor de 135 caballos. En diésel un bloque 1.7 CRDI que se desdobla en 115 y en 141 caballos, que es este que estamos conduciendo. También tenemos un cambio manual de 6 velocidades o un cambio automático de 7, los dos van fenomenal. Y en cuanto a acabados, tenemos 4 opciones, 4 posibilidades a elegir. El más bajo sería el Essence, luego vendría el Class, a continuación vendría el Tecno y por último el acabado Style, que es que corresponde a esta berlina que estamos conduciendo ahora y que, como puedes ver, está muy equipada y no le falta ningún detalle. De cumplir las 18 horas de conducción del nuevo Hyundai i40, hemos cubierto ya 1.683 kilómetros,
tiempo y kilómetros suficientes para hacer una primera valoración de este, de esta berlina, que nos gusta bastante a todos los niveles. Es una berlina amplia, espaciosa, cómoda de conducir, suspensiones bastante bien equilibradas. Quizá lo único que podríamos mejorar es la insonorización del habitáculo y reducir un poquito el ruido aerodinámico que produce rodar a velocidad de crucero a 120 km por hora. Hemos llegado a Coruña, final de la segunda etapa, después de 1.145 kilómetros partiendo de Barcelona. Nos ha hecho de todo absolutamente en el camino, ha granizado, ha nevado, ha llovido, ha hecho sol, ha hecho frío, ha hecho viento y la media ha sido de 6,7 litros a los 100 kilómetros. Con premeditación y nocturnidad hemos terminado nuestro viaje con el nuevo Hyundai i40. Recuerda, Madrid, Barcelona, Coruña, Madrid. Hoy hemos acabado ya la última etapa, Coruña-Madrid, 581 kilómetros. Hemos hecho un consumo medio de 5,9 litros para un total de 581 kilómetros. Nos lo dice nuestro ordenador de a bordo. El viaje completo han sido 2.450 kilómetros, 95 kilómetros por hora de media, 27 horas y 10 minutos al volante para un consumo justo de 6 litros exactos. En todo ese tiempo, lo único que podemos decir es que el nuevo Hyundai i40 se ha comportado de maravilla. Es una berlina que se puede escribir con mayúsculas, cumple todo lo que promete, suspensiones muy suaves, un guiado y una conducción absolutamente fantástica. Sinceramente, este nuevo Hyundai i40 nos ha gustado mucho.